Yo me siento completamente feliz. Estoy en el deporte que escogí, que me gusta. Tengo un hijo maravilloso al que amo, un esposo que me apoya, que siempre está conmigo ahí. Cuando Raúl llega a mi vida, llega como mi entrenador. De hecho, no nos lleva muy bien porque él es bastante exigente como entrenador. Es muy exigente, siempre quiere que uno llegue de la mejor manera posible. Y era súper exigente y cansón. Y yo, ay, ya me cae mal. Pero antes de ser pareja, fuimos muy amigos. Él veía de la humildad y de la pobreza que yo venía, pero veía las ganas que yo tenía de salir adelante. Venimos con un ciclo olímpico bastante bueno. Estamos en una preparación bastante fuerte, en las que tú te acuestas y al otro día no te quieres parar de la cama del cansancio, del dolor en el cuerpo, porque estamos en una etapa de acumulación bastante fuerte. Ganar otra medalla en Tokio 2020 significaría para mí lo máximo, el sueño más grande del mundo, la oportunidad no solamente para mí, sino para muchas personas que vienen detrás de mí, que tienen ese sueño de ir a una Olimpiada, y sería histórico. Ingrid Valencia queda como una historia, un ícono a nivel mundial y a nivel nacional.